Era el grupo de Cartagena con el concierto Oriki, un canto de amor a Cartagena. Edgar, ese proceso de mestizaje, ¿cómo se da? Y además que tiene muchos tropiezos durante su transformación, ¿no? Sí, digamos, en la celebración republicana se destacaba principalmente, sobre todo a lo largo del siglo XIX, toda una serie de eventos que tenían que ver con los homenajes a nuestros héroes que participaban en la independencia. También toda la simbólica, como los escudos, las banderas, y también se simulaba toda esta lucha entre españoles y patriotas en batallas campales. Por ejemplo, se simulaba en los juegos de Buscapié, las batallas de Buscapié, las batallas de Flores. Todo eso hace relación de ese enfrentamiento entre españoles y patriotas. Claro, con todos los controles, los desfiles militares también hacían parte de la celebración de la fiesta del 11 de noviembre. Y toda una toma de la ciudad, todos estos fuertes en el siglo XIX eran el teatro que hacía memoria de esa lucha entre los republicanos y los españoles. Al final, por supuesto, culminan los españoles. Pero además de estos desfiles y de estas celebraciones que yo he llamado los imaginarios cívicos patrióticos, empieza a darse también unos imaginarios carnavalescos. Entonces, al final de todas estas celebraciones, en las horas de la tarde y de la noche, se hacían unas fiestas de gala, donde participaban las mascaradas, los disfraces, las danzas, las comparsas, y toda una serie de recreación que representaba la simbólica y la cultura de nuestras clases populares. Miguel, vamos con la tambora para seguir con música en este programa hoy de lunes festivo. Ok. Mira, en la fiesta novembrina se han adoptado varias expresiones que son del Caribe colombiano, entre esos los bailes cantados. En la fiesta contemporánea hay mucha creatividad, pero mucho aporte y mucha integración cultural. Entre esas comparsas hemos adoptado la tambora, que es un baile cantado que nace de la ribera y de tres departamentos fundamentales de la costa, y es lo que vamos a hacer ahora. Adelante. Marcelina Torres tiene dos banderas, la una liberal, la otra conservera. ¡Sí! Que no la oye, que no tengo jabón ni plata con que comprar.
bandera. Era el grupo de Cartagena con el concierto Oriki, era la tambora, que es un baile cantado como nos explicaba Miguel. Enrique, usted ahora nos hizo un recorrido histórico por la cumbia y ahora le voy a pedir que nos haga más o menos lo mismo, pero con el fandango y el boom. ¿De dónde se originan y cuál es ese proceso, Enrique? Bueno, decía anteriormente que ahí donde se cruzaron los cuerpos, se intercambiaron los instrumentos. La música habla a partir de los instrumentos. Y este instrumento condiciona un formato orquestal. La presencia indígena en las gaitas, en su aire melódico que pone al vuelo, matizado por la carga fuerte de la ritmática negra de África. Lo indígena, lo hispánico y lo africano no es la trienia que se ha venido planteando. Esta es una síntesis de múltiples culturas indígenas, africanas e hispánicas. Es una fusión. Indudablemente. Ajá. Entonces, allí donde cantan los pueblos, cantan las culturas. Allí donde cantan las culturas, cantan las naciones. Por eso, nuestro acervo musical danzario en el Caribe no solo tiene el significado de Cartagena de India, no. El Caribe es uno único y múltiple. Y en esa diversidad de instancias podemos comprender cómo Cuba es presencia en Cartagena con un artesano matancero, Pedro Romero. Y cómo Cuba y Cartagena negociaban desde el siglo XVII, del siglo XVIII. Y ese mercadeo era más directo entre Cartagena y Santiago que de Cartagena a Bogotá. Demoraba más la relación comercial de Cartagena a Bogotá. El mar, si tú miras el mapa, Santiago de Cuba mira hacia Cartagena. Entonces, el Caribe y fundamentalmente Cartagena de India es un espacio con vocación universal. El fandango y el dunde es la síntesis y la presencia de las hibridaciones rítmicas, melódicas y danzarias de todos estos encuentros corporales que se manifiestan en el baile. Fandango es un término genérico que significa espacio de jolgorio, pero también es una rítmica cuya escritura es a 6x8, que nos pone en la pauta de que es un ritmo eminentemente negro. ¿Y la palabra dunde? Dunde es un referente africano que el control eclesiástico de la época colonial prohibía, porque la etnia negra, para no hablar de raza, porque el término raza es una palabra de mala cuna y mala procedencia que genera odios de pigmentocracia. Con la etnia, el sustrato africano, al sentir el flujo de la sonoridad marcada por la rítmica, el hombre baila no con los pies sino con el oído. Los pies traducen el flujo sonoro que penetra por la audición. Y los pueblos no bailan la melodía que escuchan, sino la rítmica que sustentan esas melodías. Entonces nuestras negras con sus pencazos de cadera y nuestras mestizas, al sentir el golpe ritmático y la línea melódica, dibujan en su memoria corporal su expresión danzaria, sensual. Se vuelve atractiva al mundo de la visualización. Pero aquel observador distante a esa cultura no sabe hacer, no sabe comprender esos signos corporales y desde su óptica los condena como vulgares. Pero ¿cómo va a ser vulgar el cuerpo si es el escenario de la vida? A ese tema quiero ir con Edgar. ¿Cómo veían los viajeros europeos, ya más acá en el siglo XIX, estas festividades, estos bailes? ¿Cómo eran vistos? Había, digamos, una diferencia, una separación entre lo que era la religiosidad
y lo que era la sensualidad y la parte sexual, digámoslo así. Mientras que para todas estas etnias, tanto para la indígena como para la africana, toda la sensualidad y toda la sexualidad hace parte de su religiosidad, están fusionadas, ¿sí? No existe para ellos esa diferencia, y toda la sensualidad también es sagrada. Desde este punto de vista se afirmaban también en su cultura, y digamos que toda la cultura parte, digámoslo así, del ojo que lo mira de acuerdo a qué y a qué cultura pertenece, ¿sí? Es en ese sentido que podríamos considerar este aspecto de la mirada clerical, ¿sí? La mirada censurante frente a los cuerpos y frente a las danzas y frente a toda la simbólica de nuestras culturas indígenas, africanas, y toda la fusión, digámoslo así, dentro del mundo nuestro caribeño. Edgar, a ver, esa simbólica de que usted habla se refiere a disfraces, máscaras, todos estos festejos, ¿cómo eran?